Hola, mis queridos amigos motociclistas, bienvenidos a Chopperworld. Hoy les vamos a presentar una de las perlitas de la década del 80, principio de los 90. Con ustedes, un B-Max. Hoy, como verán, les toca de vuelta el turno a Yamaha. Estamos con la B-Max. Esta fue una moto que en el año 89, como precisamente es este modelo, pero fines de los 80, principios de los 90, fue lo más loco que había fabricado Yamaha en esa época. ¿Por qué? Tenemos un motor poderosísimo, poderosísimo. Estamos hablando de 1.200 centímetros cúbicos, 4 cilindros en B, 140 caballos de fuerza. Para la época era una cosa muy, muy loca. Fíjense que Yamaha siempre se destacó por hacer motos raras. Imagínense en esto, trasládense al año 88, 89, 90. Fíjense lo que era ver esta moto. Era una cosa muy loca verla en la calle. Una moto muy cara y muy rara. No entraron muchísimas, pero sí todos los que la probaron se enamoraron de ella. ¿Qué era lo que criticábamos nosotros? Demasiado poderoso para hacer un custom. Era como agarrar un motor de una moto de pista, tirarlo acá arriba, disfrazar un custom y salir a pasear. Tiene demasiada potencia. 4 cilindros, cardánica, atrás con llanta 15, adelante 18. Una moto que para hacer un custom era una barbaridad. Ustedes fíjense que para salir a pasear estamos acostumbrados a ver siempre los custom que son con motores en B, 2 cilindros y como mucho el Magna, que ya sabemos que viene del BFR, que es un motor muy poderoso para pasear y andar muy rápido. Esto es más todavía, estamos hablando de 140 burros para fines de los 80. Así que imagínense que estábamos todos enloquecidos porque no entendíamos qué eran estas toberas de aire, el tablerito que trae arriba del tanque, que era único porque tiene un cuentavueltas y el de temperatura más